Entonces, bueno, Flor, bienvenida. Hoy día vamos a hablar sobre el tema de mis yo internos, todo lo que es el teatro tarot, y creo que vamos a comenzar también con una explicación de todo lo que hemos hecho en las anteriores intervenciones. Aquí tenemos también a los que han ayudado en la intervención, que es Liz y Mike, yo creo que ya va a llegar. Y te doy la palabra. Bienvenida, Flor. Gracias, gracias, como siempre. Bueno, hola a cada uno, a ver si ahí los estoy viendo. Sí, creo que sí, sí, qué bueno. Bueno, la intención de este encuentro, principalmente con... Al me comentó que habían quedado movilizados por los encuentros de la otra vez, y la intención de esto fue como abrir primeramente un portal de contención para responder preguntas sobre lo que habían sentido y también sobre lo que sintieron y sobre lo que no sintieron también sobre esto. Así que estoy acá en realidad para escuchar y responderles a ustedes, y después, como contó Al, abrir un poquitito el tema. Algunos de ustedes también me estuvieron preguntando sobre qué es teatro tarot, cómo se van a desarrollar los talleres. Bueno, frente a estas preguntas, con Al decidimos abrir no solamente un mes de taller, sino 2 meses de taller, e involucrar un poquitito a lo que es teatro tarot, que es como si fuera el eje central para conversar con nuestros yoes internos. Y que ese eje central en realidad comienza a componerle el cuerpo a las cartas del tarot y encontrar, y yo diría más que encontrar, es como despertar, recordar, recobrar la sabiduría de cada una de esas entidades en nosotros a través de la sabiduría psicofísica que todos tenemos. Así que, dicho todo esto, les doy la bienvenida a todos ustedes y soy de ustedes, así. Lo que podemos hacer es, Liz, te voy a dar micrófono y quisiera que tú hables porque tú has sido la primera que ha hecho esto y nos cuentes tu experiencia. Bienvenida, Liz. ¡Esa! Hola, hola, Flor, hola a todos. Buenas tardes, buenas noches para ti. La impresión, soy una persona que me dejo llevar, y más en temas que me gustan. No me genero mucha expectativa para las cosas que van a pasar, entonces es como que fueron fluyendo. Yo quedé sorprendida por 2 cosas. La manera que tú llegaste llegaste a acabar muy finito, desde yo conscientemente hasta llegar a lo que yo tampoco, había momentos que no podía controlar, o sea, sentía que yo no era la que estaba hablando. Entonces, esa es una de las cosas que me dejó impresionada. Incluso cuando terminó la sesión, habían cosas que no recordaba. Entonces, tuve que volverla a ver para cerciorarme de lo que había hablado o salió de mi boca, más que todo. Wow. El otro encuentro es que lograste, mediante esta técnica, sacar esto que yo no, hace mucho tiempo no lo hablaba, y creo que desde chiquita, el tema de mis papás. Yo soy hija mayor, he crecido como con más responsabilidad, siendo la figura primera dentro de mi casa como hermana y siendo mujer, que tenía que cuidarme muchas cosas. Por ejemplo, alguna vez mi mamá me dijo el apellido de mi papá, que por ser mujer tienes que respetarlo, y cosas así, que ya las había dejado como olvidadas. Pero ese día lograste llegar a ese punto en el que yo por muchos años he querido ser una chica perfecta, llegar a la perfección para los ojos de mis papás. Entonces, he quedado sorprendida, además que liberada. Creo que esa es la palabra.
Entonces, yo estoy súper agradecida, Flor, con tu manera de hacerlo, porque, como te dije, vas cavando finito, sin dolor, y vas entrando con mucho amor. Entonces, yo te voy a estar siempre agradecida por esa experiencia que tuve. Y hablando de la carta, yo la carta, la muerte, ahora no le tengo ni siquiera el mínimo de desapego, digamos, ¿no? Es una carta que me encanta. Wow. Bueno, gracias. Dijiste palabras, me encanta escucharte porque, bueno, en un ratito Al va a poner como si fuera el programa, ¿no? De lo que vamos a aprender para poder conversar con nuestros yoes internos. Y dijiste cosas que están en el programa sin saberlo. Ah. Sí, y eso a mí me sorprende tanto. Así como ustedes se sorprenden de mí, yo me sorprendo de ustedes, porque en realidad es eso. Y yo estoy para recordarles esa sabiduría que ustedes ya saben. Hay algo que me parece muy importante que dijiste, utilizaste la palabra consciente. Y sí. De alguna manera hay algo que no se dice de esta técnica o que tal vez no es como mi titular requerido, digamos, pero es como si fuera una pequeña hipnosis consciente la que hacemos. Y es consciente justamente para que vos después puedas llevarla a tu vida cotidiana. Tengas como si fuera esa conciencia y puedas como si fuera en algún momento de tu vida cotidiana sentir, ¿no?, que estás hablando, por ejemplo, con la carta de la muerte en alguna área, o sea, o frente a tu papá, o frente a tu mamá, o frente a alguna amiga, ¿viste? Es como si fuera reconocer que en un diálogo con un otro, ¿sí?, en un diálogo con quien sea, puede ser también con vos misma, algo está muriendo, ¿sí? Uh-huh. Como que algo se está yendo, como si estuviera cerrando un ciclo, ¿viste? Y que vos en ese momento, gracias a que pasaste por esta experiencia, es como si todo tu ser, ¿sí?, se predispone en ese momento a decir que sí, ¿viste?, a atravesar la muerte, a dejar ir a esa parte. Entonces, te quiero preguntar frente a esto, si pudiste en algún momento, después de esa semana de nosotras conversar con la carta de la muerte, si pudiste reconocer como si fuera algún aspecto de esa muerte, ¿sí?, en lo que fue tu post, ¿sí?, en lo que fue como tu vida cotidiana. Lo que pasó después fue el hecho de ir recordando momentos que sí debería hacerse como la dinámica, ¿no es cierto? Entonces, tuve como mayor amplitud a tener muchos recuerdos que en algún momento fueron desde cosas que me dijeron mis papás o cosas que yo también me dije. A alguno de estos, de estas cosas, por ejemplo, trabajé más o menos como lo hicimos. Entonces, tratar de reconocer, tratar de entender, de saber qué emoción me provocaba ese recuerdo, qué sentía, entonces para poder liberarlo. Entonces sí, fue bien bonito porque yo y con las clases igual que tuve antes con Alción, el tema de los chakras,
ya tenía como un principio reconocer en qué edad es que realmente me di más duro, o sea, me di palo a mí misma. Entonces, como que agarré esas etapas y fue donde más lo trabajé. Muy buen trabajo. Gracias. Bravo. Ay, bravo, las quiero bravo. Mucho. Bravo, son maestras bravo. En mi camino, la bravo. Verdad. Nosotras también te queremos mucho. Un montón. Gracias. Gracias. Flor, ¿quieres que muestre y que leas la primera parte y después hacemos con Mike, que ya está aquí? Hola, Mike. Dale, a ver. Entonces vamos voy a leer mi pantalla y vamos a leer de qué se trata todo esto. Dale, Flor. Dale. Yo me pongo tareas a mí misma también. Y para la próxima tarea me prometí hacer un PowerPoint que... los tengo como desafío y nunca logro hacer un PowerPoint. Pero logré hacer esto para bajarles un poquitito acá lo que hicimos la otra vez, ¿sí? Que es que, bueno, de alguna manera esto está inspirado en una técnica que usaba Jung, que se llamaba imaginación creativa, ¿sí? Ahí vamos hacia allá. Pero les comienzo a leer que dice el doctor Carl Jung, sostenía que no somos solamente una personalidad, sino varias, y que el encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si se da una reacción, ambas se transforman. Hay una voz en nuestra cabeza que dice, quiero hacer esto, mientras otra voz en nuestra cabeza le dice, de ninguna manera, no vas a poder, en su momento no funcionó, nos da todas las justificaciones, ¿no? Como que esa voz que dice de ninguna manera va a nuestro archivo de memoria, revisa y dice, cuando vos te arriesgaste en ese momento, esto no funcionó, entonces esta vez no va a funcionar, ¿sí? Inclusive, algunas veces, una de estas partes, habitualmente comandados por el inconsciente, esa parte que dice de ninguna manera, toma las riendas del asunto y procede a hacer lo que sea necesario para ganarle a esa otra parte. O sea, nos da todas las justificaciones, ¿no? Para que no lo hagamos. O sea, para que no nos arriesguemos. Porque, ¿qué es lo que pasa? Y acá esto no está escrito, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros nos arriesgamos, podemos de alguna manera como perder a la gente que nos quiere, ¿sí? O perder la imagen, esa imagen que nosotros tenemos ante el mundo. Entonces, por eso es muy arriesgado ser quienes somos, ¿sí? Entonces, imagínate cómo te sentirías si esa voz que está dentro de tu cabeza, que sería para Liz, ¿no? El arcano sin nombre, tuviera un nombre, o cuán fascinante puede ser descubrir cuál es su lugar preferido en el mundo para llevarla a pasear cuando algo la enoja, y si también podrías ponerte en sus zapatos y bailar como ella, ¿no? Esto quiere decir que cada una de estas partes tiene como si dijéramos una ficha técnica, ¿sí? Cada una de estas partes tiene un atuendo preferido, tiene un deseo reconocible, tiene un deseo no reconocible, o sea, como un deseo que ella le cuenta al mundo, así como una cara que le cuenta al mundo, una cara que no le cuenta al mundo, tiene un secreto, esta parte nuestra, tiene gustos, tiene amigos, ¿sí? Tiene lugares que ella ama ir, tiene lugares que ella detesta ir. ¿Vieron que a veces nos pasa como algo que, por ejemplo, un ejemplo muy básico, ¿no? Que decís, a mí me ha pasado muchas veces reconocer a partes mías así. Voy a comprar ropa, por ejemplo, o necesito hacer una compra, voy, compro determinada cosa, y cuando llegué a mi casa, eso no me gustó. Eso sucede inconscientemente porque una parte nuestra, cuando estábamos haciendo esa compra, cuando estábamos
como si fuera comandados por esa fuerza inconsciente, tomó el control, dijo, llévate esto, y cuando yo llegué a mi casa, hubo otra fuerza inconsciente que tomó el control, y esa fuerza dijo, no, yo esto no me lo pongo ni loca, porque pa, 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 ¿no? Y bueno, ahí está como la lucha de sí, no, sí, no, lo conocido, lo desconocido, me arriesgo, no me arriesgo. Entonces, a estas conversaciones que el yo, ¿no? O sea, que el yo, digamos, nuestra parte conocida, o sea, las enseñanzas que nosotros tenemos, los hábitos que son nuestras costumbres, las cosas que papá y mamá me dijeron que estaba bien o me dijeron que estaban mal, ¿sí? Las enseñanzas inconscientes socioculturales, a todo esto, en este momento le estamos llamando el yo. A estas conversaciones que el yo mantiene con otras voces que están escondidas, que viven dentro nuestro, lo llamamos conversar con nuestros yoes internos. Lo llamativo es que no solamente es una voz, son 22 voces en nuestra cabeza representadas a través de la carta del tarot. Obviamente no son 22 voces, son un montón de voces, pero en este caso lo que hacemos cuando trabajamos con las cartas del tarot, o por lo menos a mí esto me alineó mi psiquis, ¿no? Poder ponerle a mis voces internas esto que les contaba, un lugar, un atuendo y una imagen también, ¿no? Porque como sabemos, cada imagen del tarot tiene una representación arquetípica para nuestro inconsciente. O sea, lo conocemos en nuestra célula. Es como si nuestra célula tuviera el legado, tuviera la inscripción del ermitaño, ¿no? Entonces, cuando unimos mi voz interior con la carta del tarot, ¡fuc!, se produce esta transformación de la que hablaba Yang. Decimos, ah, pucha, como le pasó a Liz. Empecé a recordar. Empecé a permitirme sentir cosas que no sentía. Entonces, cada una diciéndole a la otra, claro, bueno, en este caso es un poco lo que dijimos antes, cada una diciéndole a la otra carta cómo se tiene que comportar para ser aprobada en el mundo, y así, voz tras voz, carta a carta, ¿no? O sea, pasando todos los arquetipos del tarot, van perdiéndose como si fuera en el inconsciente colectivo, ¿no? En ellas mismas, digamos, alejándose de lo que el mundo es en su totalidad. Porque nosotros decíamos que todas estas voces son deseos, son preguntas, son miedos, son frustraciones, son hábitos, ¿sí? Pero que ninguno, o sea, que todos esos deseos, hábitos, frustraciones, no son la totalidad, sino que son una partecita de la totalidad de nuestra carta del mundo, de todas las hiperpotencialidades que nosotros tenemos en nosotros. Entonces, para escuchar a estas voces internas, utilizamos el diálogo de voces, que fue lo que hicimos con Liz y con Mike. En donde nosotros sacamos una carta, en este caso como trabajamos con Mike, que fue sacar la carta del loco, y le decimos a esa carta que queremos hablar con su niño mágico. Esa parte tuya, o sea, ese niño mágico, todos lo tenemos adentro nuestro, ¿sí? Es esa parte que juega con las cosas que le pasan. Fíjense que nosotros en la vida cotidiana nos pasa una situación y la etiquetamos. ¿Vieron? O sea, nos pasa una situación y en consecuencia nuestra cabeza responde con un juicio y en consecuencia es como si hiciéramos un canje con la cabeza, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? O sea, ¿acepto o no acepto? ¿Voy o no voy? Pero en realidad fue lo que pasó con Mike. Cuando nosotros recordamos para qué vinimos al mundo, ¿sí? Cuando nosotros también recordamos quiénes somos, o por lo menos
Porque a veces recordar es una palabra muy grande, ¿no? Cuando nosotros tenemos la intención, ¿sí? Porque esa, la intención no se pierde nunca. Cuando nosotros tenemos la intención y la pureza de recordar para qué vinimos al mundo, que vinimos al mundo para atravesar estas situaciones, ¿sí? La situación que sea, es que se despierta nuestro niño mágico, como pasó con Mike, y podemos así jugar con las cosas que nos pasan, ¿no? Es como, yo me lo imagino como, como decir, a ver, dale, acá estoy, ¿no? ¿Qué tenés para esta situación que ayer, ¿no? Esta situación que me molestaba, que yo no quería hablar con mi mamá frente a frente sobre este tema porque temía, como nos pasó, ¿no? Ponerme a llorar. Me siento y le digo, hablemos, y que pase lo que pase. Lo que hacemos cuando, o sea, cuando ponemos cara a cara en este diálogo de voces a estas cartas, es como si yo les dijera, actualizamos nuestro contrato. Nosotros tenemos un contrato invisible, ¿sí? Con estas partes, según este archivo de memoria de lo que nos fue capaz, de lo que no nos fue capaz, tenemos un contrato en el que decimos, esto lo hago, esto no lo hago. Y en el momento en que nos ponemos frente a nuestro niño mágico o frente a la muerte, o sea, dos polaridades, miren lo que trabajamos, dos polaridades de nosotros mismos, actualizamos nuestros contratos y decimos, me digo a mí mismo, ¿sabes qué? La próxima vez que yo me encuentre frente a una situación en la que no me sale la voz porque tengo miedo de que me vean, ¿sí? Porque tengo miedo de que no me entiendan, voy a sacar la voz igual y me voy a, o sea, es como, y me voy a lo que fuera, ¿sí? A jugar, me la juego por mí. Y ahí se abre el mundo. Aparece el mundo. Entonces, decirle a esa parte que está adentro, ¿no? Así como acurrucada en nosotros y que dice, no sé cómo hacerlo, no sé cómo hacerlo, no quiero, no quiero, no quiero. O sea, decirle a esa parte que es escuchada hace que nuevos yoes desconocidos, o sea, que nuevas maneras, piensen, lo que estamos queriendo hacer con esto es dejar hábitos, dejar creencias. Entonces, nuevas maneras, nuevas posibilidades emergen y vamos a encontrar respuestas, o sea, nuevas respuestas para las mismas preguntas que hemos tenido todos los días. O sea que esa también puede ser una pregunta linda para los chicos, para Liz y para Mike, si sintieron esto, ¿no? Bueno, Liz ya nos contó un poquitito, creo que lo que vos nos contaste, Liz, yo entiendo que está ahí, un poquitito en lo que está escrito, ¿no? Entonces estaría bueno saber si Mike encontró en algún momento de su vida cotidiana, ¿no? Como alguna respuesta a esas preguntas que uno tiene, ¿viste? Que son como de su existencia repetitivas, que todos tenemos esa pregunta que dices, no me puedo sacar de la cabeza, y que de repente pasás por una situación así, ¿no? En donde te encontrás actualizado, le diría yo, y decidiste actuar de otra manera, o le encontraste una respuesta creativa a algo que parecía existencial de vida o muerte, ¿no? ¿Quieres que le dé micrófono a Mike? Sí, dale, me encantaría. Ok, Mike, ya estás. Hoy, Mike, tú tienes, ya está. Listo. ¿Cómo estás? Tiene Flor. Buenas Hola, tardes. Hola, Mike. Feliz de estar otra vez acá. Yo también. Sí, recordando, ¿no? Igual, respecto a lo que tú decías, sí, comentarte que es como que ya no siento esa voz juiciosa, o al menos no tan fuerte, y de no andarla pensando, ¿no? De esto, si es así, si es así, no.
dejar que fluya, ¿no? Lo que verdaderamente siento y no meterme en estos juicios, ¿no? Que es lo que siempre me habían encapsulado, digamos, por los juicios, y yo aprendí a replicar eso, ¿no? En cambio ahora siento como que fluyo. Bueno, esta semana he estado más con las cosas que me gustan y me siento más feliz, más tranquilo también. Y ha sido todo un verdadero cambio en ese sentido, ¿no? Como te digo, inclusive me siento más vital, ¿no? Porque esa felicidad, pues, te mueve. He pensado mucho en los sueños que tenía, en las cosas que siempre realmente quise hacer y que quiero darme la oportunidad de hacer. Bien. ¡Wow! ¡Ese niño mágico despierto! ¡Gracias! Gracias. Qué lindo escucharte. Sí, más bien a vos, porque fue... Yo pensé al principio que iba a ser algo difícil, así sumamente difícil, antes de que comencemos esta vez. Pero como fue fluyendo las cosas, lo sentí algo muy lindo, que la verdad, como te digo, pensé que era difícil, porque cuando la vi a Liz la primera vez, dije, oh my God, abrirse así no es fácil, no sé. Y también algo que me da mucho chiste es que ese, el primer encuentro, cuando pidieron un voluntario, yo pensé en levantar la mano, pero mientras esté con mi juicio, lo hago o no lo hago, Liz me ganó. Bien. Sí, estuve haberte agradecido y también con el tema del tarot, la hallo una herramienta muy, muy interesante y realmente muy sanadora. Y también tomé cuenta de que hay otros aspectos, ¿no? Que no es solamente el tema de la lectura, del consejo, aprendiendo los arquetipos. Todo así. Total. Me encantó, Mike, esto que dijiste, y me viene así como si fuera un letrero, ¿no? En letras así fluorescentes, como para que te lo dejes como mensaje y que te lo pongas así como mantra, lo siento yo, ¿no? Que es como, ¿en qué ya no te ganan más? ¿Viste? Hay algo en lo que ya no te van a ganar más. ¿Viste que vos dijiste como que, o sea, vos quisiste, hubo una parte que enjuiciaba y dijiste no, y de repente en todo ese proceso, hasta sin participar, o sea, fuiste consciente, trabajaste, fíjate esto, ¿no? Porque fíjense la sabiduría de ustedes, yo sigo, hola, no los veo. No, hola, ¿estamos? Estamos escuchando. ¿Me fui? Ah, bueno, pero ¿por qué me fui? No me ven. Te vemos, totalmente. Ay, qué lindo, yo no. Bueno, sigo, a ver, sigo hablando, para que no se me vaya esto. Digo, recalcar la sabiduría de ustedes, ¿no? Que ya hiciste el trabajo sin hacerlo, y que en este momento te lleves esa, como esa bollita energética en la que no, hay algo, ¿sí? Hay una parte de tu vida en la que ya no te van a ganar más. O sea, es como vos dijiste recién, hay sueños que se van a cumplir por tu propia... Ahí estoy, volví, perdón, pero era desesperante no verme. No veía nada. No, es que es el sonido del micrófono de Mike, creo. Mike, apaga tu micrófono porque se corta. Yo también me voy de micrófono. Ya, dale, seguí hablando. Genial. Bien. ¿Qué es eso? Viste que hay sueños que se van a cumplir por tu propia voluntad, ¿sí? Hay algo que yo digo que es como, papá y mamá, cuando nosotros nos encontramos con esta técnica, bueno, les cuento así una cosita, ¿no? Que es como, nosotros vinimos al mundo con un contrato, yo le digo, a ver, Alcio, si podemos bajar un poquitito como a la parte de... Ahí estamos. Si podemos bajar un poquitito a la parte del programa, porque nosotros vamos a aprender primeramente
hacer un contrato con nosotros mismos, ¿no? Yo hay algo que le digo contrato de encarnación, ¿sí? Que fue lo que papá, mamá y yo decidimos antes de nacer, ¿sí? Como si fuera que nosotros decidimos con papá, mamá y yo decidimos nacer para ¿cuáles son las palabras? Para cumplir, ¿sí? Con algo, pongámoslo de esta manera, que el linaje, ¿sí? No pudo en su momento. Entonces, llegó un momento en nuestra vida que me parece que es el momento que están viviendo ustedes y que evidentemente es el momento que estamos viviendo también socioculturalmente y que estamos viviendo todos en esta sala, si estamos acá, que ese contrato de encarnación culminó. ¿Vieron cuando decís, papá, mamá, yo ya cumplí con todo lo que el clan me encomendó? O sea, yo ya cumplí con todas esas tareas difíciles que no tenían nada que ver conmigo, pero que yo programé para madurar, para crecer, para hacerme cargo de mí. Y cuando firmamos este contrato, o sea, cuando hacemos carne este contrato, ¿sí? Y nos damos cuenta de esto, se abre, como yo les decía recién, se abre el mundo, porque el mundo es, Jodorowsky dice que es el mapa de la realidad perdida, y yo le puse que es nuestra misión álmica, ¿no? O sea, es ese contrato de alma, ¿sí? En el que nosotros ya no tenemos que estar respondiendo al clan, ¿sí? O sea que seguramente, Mike, te va a pasar, vas a sentir, ¿sí? Que hay cosas que tu familia, o sea, esto es muy interno, ¿no? Porque es, tiene todo un trabajo darse cuenta de esto, pero tu familia seguramente hay cosas que no han llegado a poder hacer ellos y que vos a partir de ahora, por tu propia voluntad, cosas que antes tenías como si fuera vedadas, ¿sí? O que estaban lejanas a tu energía, en este momento se ponen disponibles para vos, porque estás ejerciendo este derecho de nacimiento, le digo. Nuestra carta del mundo, nuestra misión álmica, es nuestro derecho de nacimiento. Pasando por todo el camino arquetípico, nos ganamos el derecho de nacimiento. Es como nos ganamos el derecho a estar vivos, ¿sí? A eso le digo que reseteamos nuestro contrato. Esto es súper complejo, o sea, lo estoy hablando porque me parece que es algo que está en, como si fuera en nuestro campo dibujado, ¿no? Y digo, vos lo trajiste, pero es súper complejo, por eso hay como si fuera que hacer pasos previos, ¿sí? Para que esto realmente pueda como si fuera tomar sentido para ustedes en su vida cotidiana. Porque hasta que esto no tome sentido en ustedes, este contrato de encarnación no se culmina, ¿sí? Y este contrato de misión álmica no se activa, ¿sí? Porque son vínculos, contratos invisibles que tenemos. Entonces, por eso es que nosotros hacemos el trabajo de pasar por cada arquetipo y de llevarnos a un taller vivencial, tanto sea el mío, cualquiera que elijan, tanto sea lo que están haciendo con Al, ¿sí? O sea, cualquier cosa que ustedes pasen en la vida o cualquier taller al que acudan, esto son ritos iniciáticos en lo que nuestra alma acude para hacer esta actualización de contrato y ganarse el derecho de estar vivo, de estar en esta tierra, de ser quien vino a ser, y como vos dijiste, poder cumplir sus propios sueños. Flor, ¿qué te parece si das una leída a todo el programa y luego las personas que quieran preguntar pongan ese icono de levantar la mano? O si quieren pueden escribir en el chat y yo también tengo unas cuantas preguntas anotadas. Genial, yo quiero que vayamos con las preguntas, si te parece, porque tengo la sensación de que hay preguntas que seguramente las podemos hilar con esto que está acá anotado. Ya, así perfecto. Que si te parece, podemos ir haciendo como ese intercambio. Ok, alguien de aquí quiere hacer alguna pregunta puede levantar la mano y mientras tanto yo voy a leerte las preguntas que tengo. Dale. Ya, a ver, una pregunta dice, ¿para qué me serviría esto
si tengo problemas en mi familia y no quieren cambiar ellos? Bueno, yo creo, siento que esta pregunta está respondida con lo del contrato. ¿Lo sentís vos, Al, o sentís que falta algo? Tal vez elabora un poco, porque creo que es la pregunta típica de que esperamos de que los demás cambien y que eso va a motivarnos a nosotros a ser ese auténtico, pero creo que sí, va con el contrato, pero podrías tal vez hacer alguna explicación más. Sí. ¿Me podrías repetir la pregunta? ¿Cómo hago si los demás en mi familia no quieren cambiar? ¿Para qué me sirve esta herramienta? Yo diría que esta herramienta sirve para no estar esperando el milagro y para hacer el milagro. Para mí, desde el trabajo que he visto con mis yoes internos y también desde mi trabajo, porque vengo en realidad primeramente antes de pasar por esto, de poder entregar mi herramienta al mundo, fui como los chicos, ¿no? O sea, una persona que tuvo que disciplinar a mis voces y disciplinar también a mi familia. Y principalmente tuve que disciplinar a la voz en mi cabeza que me decía que los demás no querían cambiar. Y cuando pasé por esa experiencia, es una experiencia de crisis, ¿no? Como de crisis existencial, porque en realidad el tarot te hace la pregunta, ¿no? Funciona como una especie de espejo, y nuestros yoes internos en realidad son esos espejos escondidos, en donde nos damos cuenta, al pasar por cada carta y al pasar por estas experiencias que los chicos pasaron, que hay una voz en nuestro interior que se resiste al cambio, que teme lo que más desea, ¿sí? Y que lo más desesperante, ¿sí? O sea, que esa voz que teme lo que más desea se aferra de la ilusión de la espera, ¿sí? Entonces, por eso digo que lo más doloroso no es que los otros cambien o no cambien, sino es estar esperando que algo suceda afuera, cuando en realidad nosotros somos el portal en donde adentro, ¿sí?, sucede la magia o el cambio que después vemos afuera. Entonces, sí, esto. Perfecto. Esto. A ver. Podríamos, voy a hilarlo con algo que estoy viendo acá. Nosotros vamos a trabajar con mi aliado interior y mi enemigo interior, ¿sí? Cada uno de ustedes tiene dos voces dominantes. Estas dos voces que decía Yang, que son las que tenemos como si fuera de referentes en nuestra psiquis grabada, y esas dos voces son las que inevitablemente, o sea, como que en su vida los van a dar el gran salto de transformación. Uno es mi voz aliada, ¿sí?, y otra es mi voz enemiga. Yo a esa pregunta, o a esa voz, no esa pregunta, sino a esa voz en mi cabeza, ¿sí?, que me dice los demás no quieren cambiar y tengo que esperar que los demás cambien, ¿sí?, yo le digo que es mi voz enemiga. Hay que ver cuándo, por eso lo que vamos a hacer acá, que tenemos acá en una de las clases. ¿Quieres que baje más? Sí, por fin. Es el guión de la memoria. Guión de la memoria y nudo emocional de este enemigo interior y de este aliado interior. ¿Sí? Porque
esta voz en nuestra cabeza que dice los demás no quieren cambiar, en algún momento de mi vida se despertó. Por ejemplo, se despertó a mis 5 años, por ejemplo, y hay una parte mía, hoy, Flor, ¿sí? Hay una parte mía que sigue en esos 5 años, ¿sí? Mirando como si fuera esa pelea entre papá y mamá y sintiéndose una nena chiquitita en donde no podíamos decir nada y no podíamos accionar, ¿no? Entonces hay una parte mía en este momento que se siente así y que no lo sabe, y que no lo sabe, y que de repente ve algo en el mundo, ¿no? O ve a su jefe y a su amigo, por ejemplo, peleándose, y tiene la misma postura, mi parte, y tiene los mismos pensamientos, y tiene las mismas sensaciones que este niño de 5 años mirando a papá y a mamá. Entonces, mi parte adulta, que en este momento tiene 5 años, está mirando a su jefe y a su amigo, y dice, estos dos no quieren cambiar, yo me voy de este trabajo porque esto es imposible. ¡Wow! ¿Podemos decir que ese es un aliado interior? Para mí ese, le dice que no. No, ese es un enemigo interior. Sí, ok. Sí, queda claro. ¿Quieres que te lea la siguiente? Dale. Creo que va relacionado con lo que Germán está preguntando también. La pregunta dice, ¿por qué necesitamos ayuda de alguien? ¿No podemos hacerlo solo nosotros? Y Germán dice, ¿cuál es el mejor arcano para encontrarse con uno mismo? Ok, bien. Son dos distintas. Dos personas diferentes, sí. Bien, perfecto. Entonces, primero vamos a responder la primera, que es, si no pueden hacerlo ustedes solos. Exacto. ¿Por qué necesitamos ayuda de alguien y por qué no podemos hacerlo solos? Bien, bien, perfecto. Cuando nosotros nos acercamos al tarot o cuando nosotros nos acercamos a esta técnica, voy a traer algo también que dijo, bueno, yo lo primero que preguntaría es, la parte que pregunta eso, ¿es tu aliado interior o tu enemigo interior? Yo primero lo dejaría ahí, ¿sí? Mm. Segundo, voy a responder. Segundo diría, hay algo que también, cuando nosotros nos acercamos al tarot o nos acercamos a estas voces internas, es porque no nos conocemos a nosotros mismos. Hay algo que nos está haciendo ruido en nuestra vida, ¿sí? Por eso yo le digo mi enemigo interior. Hay algo que nos está haciendo ruido. Entonces, primeramente, cuando nosotros nos ponemos frente a las cartas del tarot, es como si te dijera que nosotros nos ponemos al servicio. ¿Sí? Ninguno de nosotros conocemos acá lo que es el servicio, digamos, el servicio a la tierra, o sea, el servicio a estar vivos. Pensamos que el enojo, pensamos que el autoimponerme frente a los demás, pensamos que mis deseos son un servicio a la humanidad, ¿no? O a la tierra. Y en realidad, eso nos está coartando el derecho de estar vivos y nos está coartando las posibilidades de entregar lo que vinimos a hacer. Esto es un entrenamiento con la intención de que ustedes despierten a esa voz aliada, ¿sí? Que los haga poder, o sea, que despierte ese poder interior, esa magia interior de poder acompañarse ustedes mismos. Pero cuando nosotros llegamos a esto, tenemos una mente completamente indisciplinada. Y lo que hacemos es disciplinar la mente para poder acompañarnos a nosotros mismos en esta tarea de vida, ¿sí? En vivir un poquitito mejor, digamos, de lo que estábamos acostumbrados o de lo que creíamos.
Ok, perfecto. Y ahora lo de Germán, ¿cuál es el mejor arcano para empezar y encontrarse uno mismo? Bien, Ger. Yo para mí, mira, hay dos cosas. Para mí es el loco, ¿sí? Que de alguna manera yo lo trabajo como el niño. O sea, si nosotros tenemos adentro un niño caprichoso, nos va a hacer, o sea, un niño haciendo este berrinche, ¿sí? Un niño de 5 años que no quiere estar en el trabajo porque le es difícil ver a su papá y a su mamá peleándose en su jefe, con su jefe, ¿no? Entonces es muy difícil que nosotros podamos desarrollar nuestra misión de vida o que nosotros tengamos la voluntad de entregarle al mundo lo que vinimos a hacer. Evidentemente no nos sentimos merecedores, no nos sentimos capaces en ese momento, ¿no? Como siendo ese niño de 5 años en el trabajo. Entonces, trabajar con nuestro loco interior, despertar nuestra creatividad, que en la sociedad fue tan coartada, equilibrar nuestra energía masculina y femenina, que en la sociedad está tan desequilibrada. Esa es la manera, o sea, son como de alguna manera los pasos que este loco y que este niño empieza a recorrer para poder, ¿sí? Para poder cumplir su sueño hecho realidad, digamos. Así que a mí me parece que en este caso el mejor elemento para conocerse uno mismo es el loco. Pero también, hablando muy generalmente, yo considero que todos, yo, ustedes, al, todos, tenemos este aliado y este enemigo, ¿sí? Y que para todos, este aliado y este enemigo son diferentes. Son completamente diferentes. Y les diría que también son diferentes en los transcursos de la vida. O sea, si ustedes van a sus 5 años, como hablábamos antes, ¿no? Su aliado y su enemigo no era el mismo que van a tener hoy. Ahora, que ustedes hoy se puedan poner cara a cara con su aliado y con su enemigo interior, los va a hacer atravesar las situaciones que ustedes tengan que atravesar hoy, ¿sí? Para poder, como si fuera, llegar al próximo nivel de conciencia. O sea, como para si fuera, vieron que todos tenemos esos anhelos que es, bueno, no sé, yo quiero que me asciendan en el trabajo, yo quiero que encontrar un vínculo saludable, quiero poder hablar con mi papá y con mi mamá. Bueno, la herramienta es encontrar cómo habla ese aliado interior, ¿sí? Que es el que me hace presentarme a mi trabajo de una manera en la que la gente dice, no sé qué tiene esta persona, pero lo contrato porque tiene una presencia, ¿no? Y mi enemigo interior es cualquier carta del tarot, no lo sabemos hasta el momento, pero es esa entidad en nosotros que frente a la posibilidad de conseguir ese trabajo, frente a la posibilidad de conseguir ese vínculo, frente a la posibilidad de escribir o de presentarse así, ¿no? Como en un taller o lo que fuera, se sabotea. Porque tiene miedo, porque en su momento, fíjense que acá volvemos a lo mismo, ¿no? Hay mucha lealtad familiar en mi enemigo interior. Entonces, en su momento, papá y mamá no pudieron, llegaron hasta un cierto estatus, llegaron hasta un cierto nivel. Yo no puedo ser mejor que papá y que mamá. No, ¿qué pasa si soy mejor que papá y que mamá? Económica, espiritual, emocionalmente, ¿no? Fíjense los niveles que esto tiene. Es imposible. Yo no me conozco a mí misma, quiero que lo sepan, ¿sí? Pero evidentemente he hecho, o sea, hay como una esfera que he trabajado para poder estar hoy frente a ustedes. Pero obviamente hay personas alrededor mío que me potencian y me despiertan mi próxima esfera. Así como yo les contaba la otra vez que Al y yo tenemos sesiones entre nosotras, porque confiamos en la sabiduría de la otra y nos despertamos la otra sabiduría, porque además, humildemente, sabemos que hay partes ciegas, hay partes en sombra para todos. Así que ese es un poquitito el trabajo entre mi aliado y mi enemigo,
y es un poquitito también la mejor manera de conocernos a nosotros mismos. Súper. Sí. Me están pidiendo que, bueno, me están mandando mensajes por privado por el tema de les avergüenza. Hay una persona que me está preguntando, yo siento mucha culpa porque me siento ser mala madre y también ser mala hija. ¿Para qué me serviría esta técnica? Bien. Esta técnica te serviría para encontrar en qué momento nació esa culpa y cuál es, o sea, cuál es como si fuera la amarra emocional que todavía te sostiene ahí. ¿Cuál es el beneficio? ¿Sí? ¿Cuál es el beneficio de todavía seguir ahí? Cada uno de nuestros arquetipos, ¿sí? Cada una de nuestras cartas del tarot tiene un beneficio. O sea, hay una comodidad, ¿no? Una zona de confort en donde está. Por ejemplo, el ermitaño en la cueva, ¿sí? Ahora, si nosotros entramos a nuestra cueva interior, ¿cómo sería? Vos pensá que esta persona piense cuál sería la cueva interior de él o de ella. Porque entrando a esa cueva, ¿sí? Es que nosotros realmente podemos ver qué hay detrás de esa culpa, qué es lo que sostiene esa culpa. ¿Para qué todavía seguir siendo leal a esa culpa, a esa creencia? Y acá... Mira, acá hay algo, ¿sí? Que nosotros lo vamos a utilizar y lo vamos a aprender cómo utilizarlo, que es, yo les puse acá cómo utilizar la vergüenza, la duda, la rabia, la culpa también a mi favor. Cuando nosotros conversamos, yo acá les puse también uno de los ejercicios que vamos a hacer para aprender a hacer estas conversaciones, es el monólogo imaginario, ¿no? En donde mi aliado interior le pregunta y le responde a mi enemigo interior, ¿sí? Un poquitito esto que ustedes hicieron, pero que hay que, como si fuera, abrir portales previos para digamos, poder creerme que lo estoy haciendo, ¿entienden? Porque vieron que lo primero que sale cuando empezamos a hacer estos ejercicios es, y lo dijiste re lindo, Liz, es como decir, ¿realmente estoy hablando yo? O sea, ¿realmente este es mi aliado? ¿Realmente estoy hablando yo? ¿O quién está hablando? Y llega un momento en el que esas dos voces se fusionan. Entonces hay que aprender, ¿viste? Y vos lo dijiste, Liz, o sea, como que en un momento perdiste la conciencia de quién estaba haciendo, te entregaste al juego. Y hay que aprender a entregarse al juego, ¿sí? Hay que despertar como ese ingenio para entregarse al juego. Que además, obviamente, hay que, además de aprender eso, hay que aprender a entregarse al juego con uno mismo también, después, ¿no? Para poder guiarse y acompañarse. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es, para desarmar esos nudos emocionales y esas amarras que tienen que ver con el linaje, y que en el tarot cada carta está como sellado cuando estamos respondiendo al linaje, pero es muy diferente vivirlo con el cuerpo, eso es algo que haceme acordar que quiero hablar del cuerpo, eso. Okay. Vamos a hablar con esa culpa. Hay que hablar con esa culpa. Hay que ver qué tiene para entregarte y qué beneficio vos estás todavía sosteniendo con esa culpa. ¿Y quién representa en las cartas del tarot esa culpa? ¿Y quién representa en tu familia esa culpa? ¿Y quién representa o quién sostiene invisiblemente esa culpa, ¿sí? En tu ambiente circundante, porque a veces no sabemos, pero estamos eligiendo amigos o relaciones muy cercanas que están ligados a ese lazo de trauma, a ese lazo familiar. Entonces, eso es lo que se destraba
Así como dijo Liz, hay algo que me gustó mucho, que lo que vos dijiste que era algo como muy, muy finito lo que hacíamos, ¿no? Porque yo le digo que es una operación energética. Conversar con nuestros yoes internos es una operación energética. Entonces, ¿por qué es una operación energética? ¿O qué herramienta utilizamos, no? Vieron que el médico tiene como todas sus herramientas para operar energéticamente, ¿no? Ustedes tienen que descubrir, yo acá le puse algo en uno de estos ítems, que era que nosotros vamos como si fuera a desplegar en este taller la bolsa que tiene el mago. O sea, todos ustedes tienen en su interior una bolsita, ¿sí? Una bolsita, llamémosle bolsita, llamémosle cristal, llamémosle célula, llamémosle cerebro, ¿no? Llamémosle lo que quieran llamarle. Tienen una bolsita que representa esa bolsa del loco, en donde hay un montón de herramientas, de dones a desplegar. Hasta el momento inconscientes. Entonces, cuando nosotros hacemos la ficha técnica, que yo acá le puse la ficha técnica de cada arquetipo, sus gustos, sus inseguridades, sus deseos, estamos recobrando, ¿sí? Estamos desanudando una necesidad y estamos recobrando un don, un recurso, ¿sí? Que estamos recobrando esa herramienta del mago. Entonces ustedes tienen que descubrir cuál es su herramienta para poder vivir esta vida y cuál es su herramienta también para poder acompañar a otros. Entonces, lo que es teatro tarot y lo que es conversar con nuestros yoes internos es el despliegue de un montón de herramientas para poder, como si fuera resolver el rompecabezas de su vida, la encrucijada de su vida, ¿no? Que son estas preguntas infinitas existenciales que me hago y que siempre tienen las mismas respuestas. No, hasta acá. Conversamos con nuestros yoes internos y empiezo a descubrir nuevas respuestas, nuevas posibilidades, recursos para las mismas situaciones que yo venía atravesando hasta el momento. Entonces, mi herramienta, esa herramienta para operar energéticamente, como dijo Liz, y que obviamente hay que aprenderla, son las visualizaciones creativas. Que es así como el inicio de lo que hicimos. Vieron que siempre cuando nosotros comenzamos, hay como si fuera una meditación, ¿no? Que yo lo llamo visualización creativa, no es una meditación. ¿Y por qué? Acá se los puse. Porque es un pensamiento activo que transforme nuestro cuerpo psicofísico. Lo que hacemos en ese momento es direccionar, encauzar mis pensamientos. Para que la transformación en mi cuerpo, ¿entienden? Para que esa bolsita, es como si yo, al encauzar mis pensamientos, esa bolsita que tengo adentro, ese cristal que tengo adentro, esa gema, esa célula, está dormida. Y cuando nosotros hacemos esa visualización creativa, se despierta, se abre. Acá llegamos a algo que vamos a habitar después de los 2 meses, o sea, que vamos a habitar recién en el segundo mes, que es que esto va a requerir de mucho, como si fuera cancelación de creencias, ¿sí? Primeramente, y como si fuera estiramiento de mi cerebro y creer que esto es posible, ¿no? Entonces, cada ejercicio, yo le digo así, cada ejercicio que nosotros atravesamos, estiramos el cerebro así y nos creemos que esta conversación es posible y que mis sueños son posibles, ¿no? Porque esta célula de lo que yo les estoy hablando, esta bolsita del loco de la cual yo les estoy hablando, ¿sí? No es algo que no es un concepto, no es una idea, sino que es metafóricamente, ¿no?
es el dibujo de la glándula pineal. O sea, el loco nos está dando como si fuera simbólicamente, sabemos que las cartas del tarot son símbolos, entonces nos está dando como si fuera la pauta para nosotros poder ingresar a este nuevo mundo y para nosotros poder estirar y despertar esas neuronas dormidas. Y es la glándula pineal. Es algo que vamos a ver recién en nuestro segundo mes, porque cuando nosotros llegamos a todo esto, ¿no?, a conversar con nuestros yoes internos, nosotros somos un poquitito de cada situación que yo viví en mi vida. Y soy un poquitito de todos mis ancestros y de todos mis amigos, ¿sí? Por eso les decía que no me conozco a mí mismo, porque soy un poquitito de cada uno. ¿Vieron que a veces tengo puesto el collar de mamá, esta remera me la regaló una amiga, ¿no? Y a veces me la pongo por compromiso, y el collar de mamá no sé si me gustó, pero bueno, me lo regaló la abuela y tiene la herencia, entonces me lo pongo, ¿no? Somos un poquitito de todas esas partes, ¿sí? Entonces, por eso el titular que les dejo es que nosotros somos la suma de todas esas partes y somos mucho más que eso, en realidad. Y para eso, para nosotros creernos eso, necesitamos acallar el diálogo interno. Es como, ¿vieron cuando tenemos adentro a un nene caprichoso, a un gato que maulla porque no comió? Entonces, cada herramienta, cada clase, cada ejercicio es un alimento al gato y es como lo que sintieron los chicos. ¡Ay! Hay una parte mía que me dejó en paz. ¿Vieron? Hay una parte mía que me dejó en paz. Se despierta otra, ¿eh? Se despiertan otras, sí, es verdad. Pero hay una parte mía que me dejó en paz. Hoy puedo dormir en paz después de no sé cuánto tiempo. Tenía insomnio, no sabía por qué y ya está. Bien, ahí está. Ahí está. Recobramos una pieza del rompecabezas. ¿Sí? Punto, y esto que yo les decía, todas estas clases van a estar apoyadas, además de por yo soy muy de lo práctico, hoy estamos hablando y a mí me va fatal, no me gusta, para nada, no sé si lo vivenciaron, pero yo soy muy de lo práctico, me gustan mucho los ejercicios, porque siento que hay como un nivel de vibración que se llega a los ejercicios, ¿no? Donde los caprichos de todos, me incluyo, los míos también, se mueren. ¿Sí? Hay como una vibración, una frecuencia que en el ejercicio uno se mueren todos los caprichos. Entonces, Flor, ¿te parece si paro ya la presentación? Porque creo que ya han visto el programa, para que te ponga en pantalla, porque estás muy chiquitita. Ah, okay. Bueno, no, déjame un momentito, por las dudas, a ver si veo algo. Sí. Okay. Entonces, digo, a ver, voy a retomar. Claro. Que todas estas clases, además de los ejercicios muy, muy vivenciales que vamos a hacer, ¿sí? Todos van a ser ejercicios muy vivenciales, van a estar apoyadas por lecturas, teorías, o sea, por lecturas, y por ejercicios que ustedes se van a llevar para hacer. ¿Por qué les traigo ahora las lecturas? Porque en este caso, en el tema de la glándula pineal, voy a mostrarles fotos, ¿no? Y lecturas que en este caso tienen que ver con el Antiguo Egipto. No sé si sabían que hay muchas hipótesis, ¿no? De dónde nacen las cartas del tarot. Hay dos hipótesis que están en mi corazón, que las leí y que además que resonaron con mi corazón. Una de esas hipótesis es que todas las cartas que tenemos acá son deidades celtas y que de alguna manera cuando los romanos tomaron la civilización celta, lo que hicieron fue transformar esas deidades en sus hitos religiosos, ¿no? Pero de alguna manera todas esas deidades siguen, o los hitos religiosos que nosotros tenemos hoy, como por ejemplo la Pascua, ¿no?, la Navidad, no son de los romanos y no son de los religiosos, sino son de las deidades celtas y siguen como si fuera vibracionalmente, nosotros seguimos respondiendo a esos ritos
iniciáticos. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros pasamos vibracionalmente a través de ejercicios por cada carta del tarot, yo tengo un rito iniciático para hacer que responde a estas deidades, ¿sí? Paralelamente a eso, hay otra teoría, otra pauta, otro concepto que está grabado en mi corazón, que es que cuando hicieron investigaciones en el Antiguo Egipto, en un momento en donde personas eran guiadas a través de sus oídos, eran canalizadores, o sea, arqueólogos que eran canalizadores, no arqueólogos, ¿sí? Fueron como si fuera guiados por espíritus en sus oídos y decidieron cavar en un lugar, ¿no? Y cuando cavaron en ese lugar, encontraron unas láminas grabadas en piedra enormes, como si les dijera, bueno, no tengo ni idea los kilómetros, ¿no? Esto es, es enorme, ¿no? Pero estaban como una al lado de la otra y hacían un pasillo gigante iniciático, y estas cartas son las que hoy se conocen por las cartas del tarot. Flor, esto es, sí. Lo siento mucho, pero me están escribiendo, hay personas que tienen que salirse de la sala y quieren saber cuándo tienes tu curso y cuánto va a costar. ¿Podríamos empezar? O sea, sí, perfecto. Termino con esto y respondo eso. Entonces, este antiguo Egipto, ¿sí? Este antiguo Egipto, en sus figuras y en sus cartas más ancestrales, estaba grabada la glándula pineal como el ingreso al otro mundo, ¿sí? O sea, como si fuera el encuentro con mi yo más verdadero. Ese yo verdadero que está libre, libre completamente de herencia familiar, de juicios, de miedos, de creencias, de lealtades. Entonces, por eso el trabajo con la glándula pineal, que bueno, de alguna manera viene de acá, ¿sí? Por eso lo traigo a colación, por eso lo vamos a trabajar, por eso es la carta del mundo, es como la iniciación a nuestro, a conocer realmente quién somos, ¿sí? Así que vamos a trabajar un poquitito con esas energías que a mí me comandan y me traen hacia acá, para restituir estos contratos que nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana. Bien, dicho todo esto, y vamos a ir terminando, entonces, ¿cuál era la pregunta, Al? Que les avises cómo va a funcionar el tema de las clases. Ya voy a poner video. A ver, les voy a contar un poquito, chicos. He hablado con Flor. Sí. Por el tema de que somos Bolivia y los precios en Europa y todo. Entonces hemos encontrado una forma en la que se haga todas las clases, que son 2 meses. Cada clase es 2 horas. Empezaríamos sería los sábados, y estábamos pensando que tal vez 2 de la tarde es una buena hora, o Flor daba la opción de que sea a las 11 de la mañana, que no sé si es mejor eso o prefieren a las 2 de la tarde. El costo sería 350 bolivianos o $50 por los 2 meses. Y si quieren hacer solo un mes, sería $30, que es 210 bolivianos. O sea, más bajo de eso no se puede. Y la modalidad, para que no cueste mucho el envío, lo que hemos quedado con Flor es de que podrían depositarlo a mi cuenta y yo después le hago la transferencia a su cuenta directamente, porque se paga comisiones y todo. Eso es súper barato, porque Flor por una sesión cobra 50 euros. Entonces está cobrándonos por 2 meses de su tiempo ese precio. Lo que hemos quedado también, ¿qué fecha es, Flor? Es el 20... Comenzamos el sábado 23 de mayo. Uh-huh. Sí, eso. Sí, entonces eso es lo que hemos podido encontrar como solución. Las personas que estén interesadas me escriben, yo les mando mi cuenta y yo ya le voy dando la lista de inscritos a Flor. Ese es el precio. Bien. Para Bolivia, porque ella va a tener también estudiantes de otros países, y por eso es que estamos haciendo eso. Si alguien tiene preguntas, si quieren hablar, Marisol hizo una pregunta, Marisol es mi alumna, y les estoy enseñando esto de la numerología, que tú también sabes, del nudo emocional y todo. Sí puedes trabajarlo sola, el problema es que hay momentos donde tú te vas a frenar, Marisol, y por eso es lo que decía Flor, tanto ella como yo seguimos haciéndonos terapia, porque hay ciertas cosas que no vamos a soltar tan fácil. Y esta es una herramienta, simplemente si es una cebolla, es como que para que cortes más rápido la cebolla.
Es, no sé cómo lo ves tú, Flor. Sí, hermoso lo que dijiste. Sí, es exactamente eso. Sí. Acá lo que estoy viendo, no vamos a trabajar numerología en este taller. Eso no lo vamos a trabajar. No vamos a trabajar numerología. Sí, como estás diciendo acá, se puede sacar con la fecha de nacimiento y demás, pero no es lo que vamos a hacer acá. No es lo que vamos a hacer acá. Sí, es otro tipo de trabajo, pero es como el vivenciar. Las cartas que nos cuesta mirar o las relaciones que son tan tóxicas y duras son exactamente con esto del aliado y del enemigo interno. Y es una invitación, total. Chicos. O sea, todo está abierto. Aquí tenemos las puertas y ustedes deciden. Y además que tienen que resonar porque el aliado y el enemigo van a estar en mucha pelea, ¿no? Porque no es fácil soltar una personalidad. Sí, en este caso, a ver, yo lo que doy como, está buenísimo lo que decís, Sal, porque en este caso vos dijiste resonar, está buenísimo como decir, resueno con esto, sí, vamos, me meto, y si no resueno tanto, atención también a eso, o sea, si sienten resistencia, atención también a eso, o sea, atención en el caso de decir, ok, si yo tengo tanta resistencia, evidentemente tendría que acercarme o probar, o no, pero por lo menos tener una observación de sí mismos, ¿sí? O sea, tal vez no vengan al taller, pero tener una observación de sí mismos de por qué tanta resistencia, ¿sí? Es como cuando ustedes ven a alguien por la calle y dicen, esa persona, no sé qué, esto, que el otro, y resulta que evidente que estamos hablando más de nosotros, ¿sí? De que lo que de verdad es esa persona. Vieron que a veces tal vez nos acercamos a la persona y decimos, ay, nada que ver, era una persona súper divina. Bueno, en este caso, tengan atención a eso. Resuena un montón, sí, vamos, listo, está mi aliado ahí, voy a encontrar a mi aliado. No, esto me da resistencia, no entiendo nada de lo que está diciendo, no entiendo. Ese es el portal que hay que cruzar y que es así. A veces ese portal es más fuerte y es más importante que, o sea, ninguno es más fuerte o es más importante, digamos, ¿no? Pero bueno, ese también es igual a la vibración de expansión y de sí quiero, ¿sí? Ya, ahora en el tema de la hora, pienso que aquí me están diciendo es fijo a las 2 de la tarde o podría ser un poco más tarde, a las 3. El tema es que Flor está 6 horas más tarde que nosotros. Más tardecito. Bueno, como mucho a las 3. Sí, si tenemos 2 o 3 personitas, Mike, Charlotte, sí, puede ser. Estarían bien con las 3 de la tarde, chicos. A ver, anoten en el chat, por favor. Sí. Sí, Liz también. Ok. Okay. ¿Podrías trasnocharte una noche, Flor? Bueno. Sí, obvio. 2 o 3 está bien, por mí no hay problema a la hora. Perfecto. Genial. Perfecto. Entonces podríamos hacerlo 3 de la tarde. Liz quiere hablar, espera, le voy a dar. Sí, 3 de la tarde. Qué educada, así se levanta la mano. Buena alumna. Dale. Qué maravilla que vayas a hacer el curso. ¡Ay, sos una linda! Estoy emocionada y justo ayer veía algunas cosas de Jung que me ha impresionado. Es increíble. Estaba viendo un documental sobre él, sobre su vida y justamente lo tocaste también. Y nada, felicidades, Flor. Vamos a estar en tu vida 2 meses. Gracias. Sí, es un honor y un placer para mí, de verdad. Y qué hermoso que lo trajiste a él. A mí hay algo muy lindo que me gusta de él, que él investigó muchas culturas para lo que hace. O sea, él investigó muchas culturas para lo que hace. Y eso es un poquitito, yo ahí les puse como algo en el programa, que es que vamos a abrir, ¿no? O vamos a complementar el tarot con muchas herramientas mágicas, ¿no? Y esto quiere decir que en las lecturas que vamos a hacer, las películas que les voy a mandar, porque a mí me gusta trabajar como muy, muy que puedan en la semana, ¿no? Como si fuera estar empapados de todo esto. Entonces, en la semana va a haber películas, va a haber lecturas, ¿sí? Va a haber cositas así para que ustedes puedan alimentarse. Podemos armar un grupo en donde podemos ir compartiéndonos cosas, eso también me parece que puede estar bueno para todos nosotros si queremos. Y en este caso, esta bolsita mágica de la que yo les hablo es que, por ejemplo, Liz, vos el otro día me preguntaste sobre teatro tarot, ¿no?
Y en el caso de Teatro Tarot, yo le conté a Liz que, supónganse, en la carta de la fuerza, nosotros ponemos el énfasis en el animal. ¿Y cómo trabajamos a través de Teatro Tarot? El animal lo trabajamos, siendo el cuerpo del animal, buscando la respiración de ese animal que cada uno tiene como animal de poder, ¿sí? Buscamos la postura del animal, cómo mira el animal, qué me hace sentir, o sea, qué siento yo cuando estoy en posición de ese animal, cómo respiro siendo ese animal, ¿no? Bueno, todo eso lo hacemos a través de mi guía y ustedes buscando la corporalidad de ese animal. Eso es un poquitito despertar, eso es un poquitito el trabajo que hacemos con Teatro Tarot. ¿Y por qué lo traigo a Jung? Porque él estudió mucho también como culturas como el chamanismo, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto es un trabajo chamánico también, que yo lo aprendí en teatro, pero después cuando investigué otras ramas más místicas, más, o como lo quieran llamar, dije, ah, pucha, dije, este trabajo, o sea, lo tenemos así como es patrimonio cultural de todos nosotros. Así que bueno, vamos a despertar la conciencia de las gemas, la conciencia de las plantas. Yo trabajo mucho a veces en las sesiones de tarot también entregando, por ejemplo, aceites esenciales para cada carta, ¿no? Como cada carta tiene un referente en un yuyo que nos puede acompañar. ¿Vieron como el otro día lo hablamos con Rocío, que les dije qué elemento tenés alrededor para hacer correr esa angustia, ¿no? Correr esas emociones. Y bueno, en ese caso vamos a ver qué planta, qué aceite esencial, qué herramienta mística y ancestral concuerda con cada carta. Por ejemplo, la carta de la fuerza, el chamanismo, ¿no? Pero por ejemplo, si nosotros tenemos al colgado y no nos vamos a poner en una posición animal, o no vamos a despertar a nuestro animal de poder y tocar el tambor, no, vamos a despertar la meditación, ¿entienden? Vamos a despertar como esa conciencia interior que nos hace como ir para adentro en vez de salir para afuera. Así que eso también es parte del trabajo con mi aliado y mi enemigo, porque mi aliado necesita en algunos momentos entrar adentro y reconocerse, y mi enemigo necesita ir para afuera y decir lo que necesita decir, y a veces es al revés. Entonces, es como cuando afinamos un instrumento, ¿no? ¿Vieron que hay muchísimas notas? Y a veces en una nota, ¿vieron que a veces algunas guitarras tienen como mucho la nota sol y otras tocan como más fuerte la nota si? Entonces, bueno, tenemos que ver qué nota en nosotros predomina para equilibrarla y saber cuándo, ¿vieron? Cuándo tocar la nota si y cuándo tocar la nota sol. ¿Con qué familiar le toco la nota sol y a qué familiar le toco la nota si? ¿Vieron? Es una cosa así el trabajo. No te escuchamos, Al, estás muteada. La pregunta era si va a ser todos los sábados o va a ser en la semana. Estamos definiendo que va a ser solo sábados por 8 sábados seguidos a partir del 23 de mayo. De 3 a 5 sería, ¿verdad? De 3 a 5, exacto, sí. Ok. A ver, Mike, ¿te queda bien? No te veo, Mike, hazme con tu dedito. Ok. Súper. Bueno, chicos, está súper. Yo tengo sesión, tengo consulta privada, por eso me tengo que ir. Sí, estamos en hora perfecto. Uh-huh. Entonces, estamos quedando en que me van a escribir los que quieran participar. Algunos ya tienen mi cuenta de banco, entonces me avisan quiénes se van a animar para tener la lista. Y nos organizamos con Flor para el material y los videos también para que ya puedan tener referencias. ¿Qué necesitan traer, Flor? ¿Necesitan ropa deportiva? ¿Van a hacer ejercicios? ¿Qué van a hacer? ¡Ay, ejercicios! Sí. Lo ideal sería que puedan estar con ropa cómoda. Igual eso lo podemos ir hablando clase a clase, porque hay clases que van a ser un poco más movidas de entrenamiento y hay clases que vamos a estar así como más para par. Capaz en algunas clases, más que nada en las primeras, en donde vamos a trabajar más teatro tarot, les voy a pedir que puedan estar en alguna partecita de la casa en donde se puedan mover un poquitito, pero no hace falta un escenario para esto, ¿sí? Es un lugar donde puedan ustedes estar cómodos y puedan, qué sé yo, que tengan esto, ¿no? Como que puedan
levantar por lo menos los brazos y tener una distancia a alguna mesa. Yo estoy haciendo clases de expresión corporal en mi casa, así que imagínense que esto va a ser completamente posible. Okay. Así que por eso simplemente. Súper. Ok, chicos, si tienen después preguntas, igual te pueden contactar, ¿verdad? Sí, obvio. Si querés dejar por acá mi contacto también, está buenísimo. O sea, en las redes me pueden encontrar Flor Muermans en Facebook o en Instagram como @corresponsalesotérica. Y si quieren, les escribimos por acá, no sé, mi número, mi mail, lo que necesiten. No, que me escriban a mí, yo les mando tu contacto de tu número por WhatsApp. Y genial. De hecho, que con los interesados que me digan que ya quieren, podemos formar ya este grupo que tú dices para chat. Sí, dale. Y si estoy viendo ahí que recién estaban diciendo el tema de otro día. En el caso de que yo, también se está juntando gente de otras partes del mundo. Entonces, en el caso de que esto, o sea, escriban, si quieren, déjenle a Al, por ejemplo, ¿no? Miren, yo no puedo el sábado, pero si se abre otro día me gustaría sumarme. Avisen eso, porque en el caso de que pase y de que encontremos un grupito de 5 o 6 personas, abro otro grupo también. Así que está bueno tener la referencia. Ok. Y aquí Mike dice, realmente en esta época de recogimiento se necesita herramientas para sanar nuestro interior. El mundo está cambiando y nosotros también saldremos renovados y listos para enfrentar todo, porque es una nueva era prácticamente. ¿No es cierto, Mike? Muchas gracias por esa sabiduría. Saco el sombrero hacia vos, gracias. Y gracias Liz, gracias Mike. Ustedes han sido el ejemplo viviente de cómo funciona este teatro. Sí, enorme. Gracias. Y a cada uno de los que estuvo ahí y que está con nosotros hoy, gracias. Ok, muy bien chicos, nos vemos con mis alumnos de tarot a las 5 y contigo, Flor, otro momento. Chao, chicos. Gracias enormes, gracias. Chao. Hasta la próxima. Chao. Nos vemos. Chao.